muchísimo que vinimos para este lugar. Estamos en la colonia Gutiérrez y volvimos esta vez con un permiso. Va, va como siempre, ¿no? Es un lugar espectacular. Bueno, ahí tenemos como un mueble, puertas verdes. Como me encanta este color, color verde en las casas, en las puertas. Una diapositiva. Uy, no, no me diga que... Uy, no, una diapositiva y tiene como la imagen de unos chicos. Un hombre y unos chicos sentados como en un auto. No sé si se llega a ver, a ver. Uy, qué loco. Y bueno, y acá entramos a este lugar. ¿Qué hay acá? 790 gramos, dice. Bueno, acá vamos a encontrar un par de cosas porque este lugar estaba medio cerrado y tuvimos que abrir una puerta que estaba medio trabada y bueno, logramos. Vamos a ver que es un horno. Yo me acuerdo que este lugar era en donde ellos hacían artesanía. ¿Qué? Como una camisa. Hacía una camisa. Sí, sí. Claro, esto es lo que hacían. Para las fotos. ¿Qué es esto? Qué loco. Tazas. Portarretratos. Esto lo hacían acá en este lugar. Macetitas. Los chicos que vivían acá. Ceniceros. Y los hornos estaban de este lado, pasa que ahora están tapados. Serían, estas son las puertas que te llevan al horno, pero están bien tapadas, parece. ¿Qué es esto? Este lugar se conserva bastante bien porque yo me acuerdo cuando vine estaba bastante parecido a como está hoy en día. Miren las cajas. Hay unos muebles. Miren los dibujos, ¿no? O sea, buenísimo. Están todos vacíos. Lo que es esta mesa, es tremenda, buenísima, ¿verdad? Puede estar 100 años más acá, que si no la agarran las termitas, sobrevive. Por encima es un lugar bastante seco. No, se ve que hay mucha humedad. Esto no sé qué será. Ah, como un banco, ¿no? Un caballete. Mira este mueble, un esquinero espectacular. Buenísimo. Camas individuales o supuesto, ¿eh? Claro. Las patas de las camas. Este lugar. Mirá. Mirá, una bicicleta re antigua. Qué buena que estaba, chabón. Mirá lo que es esta bici, amigo. Y hay dos. No, qué buena para... Para armarla, porque ni siquiera está un poquito oxidada, ¿no?
Creo que serían como mesitas de luz, ¿no? Mira esta silla re. No, los muebles antiguos que hay acá, mirá, impresionante. Un banco de salto de deporte. Mirá esta silla con fleco. No, está tremendo. Este lado. Wow, todo de camas, roperas. Ahí tenemos más patas de cama. Y este no sé qué será. ¿Este qué es? Es una espada, ¿eh? ¿Qué será? No, son bases de alguna mesa. ¿Será? Sí, ¿no? Las patas de una cama. Wow, mirá este banco. Mirá. ¿Qué me decías que era? ¿Un banco de salto este? Para gimnasio, ¿no? Mira, dice el número de. El número de serie y dice Gutiérrez. ¿Eh? Esto es original de aquella sí, época, sí, los de años que debe tener, entrenar, ¿no? Seguro. Y las sillas, miren esta silla antigua con el tapizado original acá. Son hermosas. Sí, sí. Claro, cada cosa tenía su numeración y seguramente su ubicación. Me acuerdo que en el Palacio Otamendi encontraba todas cosas así, que también eran como un orfanato. Así que es como un establecimiento del Estado, siempre tienen todo bajo una numeración, número de serie. No. Che, acá nunca había entrado. Esto es todo nuevo para mí. Viste que cada vez que vas a un lugar, por más que hayas ido, tenés que volver porque. No, mirá lo que es este banco. Mirá los detalles que tiene. No, no, no. Ahora sí, no, no. Estoy en una exploración nueva. Es impresionante las cosas que voy encontrando. Todas sillas. Acá aparentemente es como un depósito. Y acá hay otro horno, ¿eh? Acá donde hacían las cerámicas. Qué loco. Acá hay un pedazo de. Como de una. De un jarrito, puede ser. Como si fuera un jarrito. Mira esta máquina. ¿Qué será? Uy, hay que. Mira esto. Marcos. Qué bueno que está. Esto seguramente debe ser de uno de los colegios, porque en cada sector había un colegio con su propio nombre y de esto debe ser el nombre que colgaba afuera. Ahora si hay algún ejemplo se lo muestro, pero cada edificio tenía su nombre y bueno, también el nombre seguramente del prócer y todas esas cosas. Miren estos colchones. Wow. Y se conserva todo bastante bien porque es un techo alto. Parece que no llega al agua. Wow. Acá tenemos unos libros. Motivos. Qué bueno. Aunque van a encontrar todo esto, mirá. Un día penoso. Qué bueno que está. Es una campana, una cocina. ¿Qué hay acá? ¿Qué?
trabajos ordenados. Esto que sea de, como un pizarrón, para que ellos se pongan sus cosas. Bueno, heladera 100. Bueno, acá tenemos un almanaque del 2015 y uno del 2013, mira. 2013 y 2015. Igual estos lugares pueden ser que se estén utilizando para guardar cosas. Todos camas, muebles. Este está impecable, mirá la madera. Este está nuevísimo, ¿eh? Y está súper completo. No, está genial. Vamos a cerrar si se sigue conservando, ¿eh? No, mirá. Estos son lo que huelgan afuera de los colegios, ¿no? Exacto. De edificio público. Mirá lo que es esto. Qué espectáculo. Y esto es de porcelana, es de chapa con un baño de porcelana, está tremendo. Y acá también, mirá. Conferencia Nacional. Todo esto son cosas originales de este lugar que están, la verdad que bastante bien conservadas están. Sí, sí. Tenemos, miren este mueble también, con parlantes. Ah, mirá. Acá tenían como letras, números. Qué loco, che. Hay un montón de detalle. Desde esta lámpara hasta esto que es una tela antigua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿De qué será, no? Qué loco. Mira acá más. No, muy, muy bueno. Muy bueno todos estos detalles, la verdad. Está increíble. Mirá, estos. Los bordes de las camas. Qué bueno que están. Tremendo, tremendo, tremendo. Muchísimas cosas muy, muy históricas. ¿Y esto qué es? Ah, también, mirá. Ah, estos son donde iban los discos. Columbia Master álbum de Beethoven, concierto. Un concierto de Beethoven, mirá. Era del CD, del disco original, seguramente. Y acá hay otro más. Esto es donde iban los discos. No, tremendo. Bueno, acá podemos ver que también hay matafuegos. Así que, nada, yo estoy, la verdad, re contento porque vamos encontrando de todo un poco. Ah, oh, no, chavo. Claro. Esto es todo un idioma en braille. Vaya a saber de qué es, ¿no? ¿No tiene el título acá? Sí, está, pero en braille. Qué loco. Oh, es todo un libro completo. Vaya a saber qué libro era, ¿no? Y acá también, ¿no? Que hay otro más. Sí, hay otro libro. Todo en braille. Y estaba viendo que acá abajo, justo mientras me estaba hablando, esto, ¿eh? Un libro, salud y vida. Lo más importante, evite accidentes. También un cartel viejo, antiguo. La verdad que espectacular. Buenísimo. Y bueno, y la... qué loco, ¿no? Bueno, acá encontramos un archivero. Y esto es lo que yo le decía, que había varios hogares y cada uno tenía su nombre. Acá está, dice Hogar Tomás Guido. Está cerrado con llave. Acá estamos en uno de los hogares que yo le decía, y este es el hogar Tomás Guido, el que vimos en el archivero, que estaba primero. Este es el Tomás Guido.
Hogar Benítez López, Hogar Manuel Belgrano. Y bueno, este dice colonos 13 de septiembre. Ahora si los vemos, yo se los voy a mostrar. Hay algunos que están conservados y otros que están abandonados. Pero son hogares que estaban acá adentro y cada uno tenía su nombre. Esas letras debe ser de uno de esos hogares que tenía su propio nombre. No me acuerdo de todo este lugar, no pensé que iba a volver. Miren lo que es esta puerta, tremenda. Estos dibujos. Uy, acá había un auto, ¿no está? Yo no me acuerdo si he mostrado este lugar en video, pero está tremendo, tremendo. Acá en este edificio que está cerrado con un candado, pero se nota que era como la usina, porque miren lo que es ese motor, ahí está la marca. Y bueno, está en este lugar que está cerrado con llave, miren lo que es. Y bueno, y ahí está la fecha 1927. Es una locura, la verdad. Este el lugar es el hogar Gutiérrez y era autosustentable. Acá en este lugar había de todo, desde cine, teatro, hasta frigorífico, carnicería, había de todo, todo completo. No necesitaban de nada, habían granjas y los chicos vivían acá, algunos de reformatorios y otros hogares de niños que bueno, que no tenían familia, así que es un lugar espectacular para explorar. Y acá antes había un auto que bueno, parece que quedó solamente la parte del guardabarro. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau chau.